Are you listening? Yes. Bien, yo quería aprovechar de compartir un caso más local. This case with you. This is a local case. Me pasó que el año pasado no lo vi directamente, pero vi a una tía directly, de una paciente que estaba muy preocupada patients, porque su sobrina, que había nacido en Europa, Europe, de tres meses, she was 3 months old. Sus papás estaban haciendo un posgrado en Europa, eran papás jóvenes, era su primera guagua, y estaban bastante angustiados porque les habían diagnosticado en un ojito una disgenesia del segmento anterior, como síndrome de Peters, y asociado a un glaucoma pediátrico de ese mismo ojo. Y ella me preguntó, porque estaba como bien desesperada, era su primer guaguita, ¿cierto?, con esta anomalía, y en Europa les habían dicho que la solución, en realidad no había otra más solución, porque ese ojo no tenía visión, estaba tratándose con timolol, era una dosis más baja para niños, y azot, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica tópico, pero le habían dicho que ya no se podía hacer nada y que le habían propuesto una evisceración. Este fue el informe que me mandó la tía. A esta guaguita le habían hecho un examen bajo anestesia general en Barcelona. Este fue el informe que ella me mandó y donde destaca básicamente que en el ojo derecho, que era el ojo afectado, tenía una hendidura palpebral de mayor tamaño, un diámetro corneal mayor que el otro ojo. A la biomicroscopía llamaba la atención, sobre todo que era una córnea bastante opaca, con un adelgazamiento corneal paracentral, y el OCT de segmento anterior destacaba que tenía una área paracentral embocado más adelgazada, en que tenía una paquimetría menor a 200 micras. Se le había hecho una ECOVESCAN, que en realidad se veía todo bastante bien, el cristalino estaba en su lugar, y no se apreciaban adherencias lentículo-endoteliales. Pero no la habían podido, la habían intentado hacer una ciclofotocoagulación transescleral, cosa que se decidió no hacer, ya que no se podía visualizar bien, no había ni cámara anterior periférica, no se visualizaba bien el iris, ni otras estructuras del segmento anterior. Así que le dijeron que había que hacerle tratamiento hipotensor y que lo más probable es que iba a tener que hacerse una decisión paliativa, es decir, una evisceración. Obviamente esa presión es lo que me trajo ella en el informe, yo no sé si es tan real, pero hay que considerar que siempre cuando uno hace un examen bajo anestesia general, los medicamentos, en general todos los medicamentos anestésicos, ya sea propofol, benzodiazepina, bajan la presión intraocular entre 5 o 10 milímetros de mercurio, lo que generalmente es dosis dependiente, y aparentemente el único medicamento anestésico que no baja la presión intraocular sería la ketamina, que por lo que me explicaba un colega anestesista, en general no se usa porque puede producir alucinaciones, y la única forma que no produzca alucinaciones es asociándolo a una benzodiazepina, lo que también podría alterar y bajar la presión intraocular. Este era en septiembre, los papás viajaron a Chile, trajeron a la guaguita, y este es el aspecto que ella tenía. Ustedes ven que el ojo izquierdo se ve bastante sanito, pero el ojo derecho se ve este ojo aumentado de tamaño, con una córnea grande, opaca, y la verdad es que no se veía ninguna estructura. Esa es otra foto de lado. En ese minuto yo le hice un fondo de ojo del ojo sanito, se veía bastante normal. Le tomé la presión con el IKER, tenía una presión de 48 en ese minuto en el ojo derecho y de 11 milímetros de mercurio en el ojo izquierdo, por lo que en ese minuto yo le agregué una prostaglandina y decidí solicitarle un estudio de ultrabiomicroscopía que no se lo habían hecho aparentemente en Europa. La doctora Blanco le hizo una VM, en que llama la atención un ojo largo, ¿cierto?, de 27,22 milímetros del ojo afectado en comparación a 19 del ojo izquierdo normal, con una cámara amplia de 3,35 y un cristalino pequeño en comparación al otro ojo de 2,87 milímetros. Y se volvía a evidenciar este adelgazamiento de la córnea bien marcado y el iris estaba como atrófico, había una cinequia periférica y una catarata densa con un cristalino de tamaño más pequeño. El ojo izquierdo se veía bastante normal. Estas son las imágenes de la VM, en que se ve, ¿cierto?, en la imagen de acá de la izquierda, el área de la córnea adelgazada, el cristalino cataratoso de menor tamaño, ahí se ve un poco mejor.
Y esta era la UVM del ojo contralateral, que era el ojo izquierdo, que se veía bastante normal. Bueno, esta guaguita, como los papás eran jóvenes, era su primera guaguita, decidimos también tomarle una muestra de sangre para ver si había alguna alteración genética. Y se mandó esa muestra de sangre a un laboratorio en Estados Unidos, en que se le hizo un estudio de un panel para enfermedades del desarrollo del ojo. Y la verdad es que no se identificó, estos fueron todos los genes que se estudiaron y no se identificó ni uno de ellos en esta guaguita. Solamente se identificaron algunas variantes de significancia incierta, dijeron ellos, que estos fueron los que ellos encontraron. Entonces, como este tampoco es un caso tan típico, yo quería aprovechar de preguntarles a ustedes, especialmente al doctor Chang, ¿cierto? ¿Cuál sería una opción? ¿Qué le decimos a estos papás? Entonces, sí, hay que viscerarla, es su primera guaguita, tiene menos de 6 meses y ya le eliminamos el ojo. O le ofrecemos una cirugía angular, pero sabemos que una goniotomía no es la mejor opción porque tiene una córnea opaca. Entonces, ¿qué pasaría a lo mejor una trabeculotomía ab externo? También puede ser compleja, sabemos que tiene una esclera adelgazada, que tiene alteraciones anatómicas, tiene sinequia. O le ofrecemos un implante filtrante, y en caso de ofrecerle un implante filtrante, ¿cuál sería el más adecuado? ¿Un valvulado, un no valvulado? Y en caso de ser no valvulado, ¿le ponemos una ligadura al tubo o no? ¿O le ponemos un ripcord? ¿O de frentón tratamos de nuevo con un ciclodiodo como procedimiento ciclodestructivo? Y bueno, obviamente también considerar que en esta guaguita, aparte del glaucoma, tenía estas alteraciones de la córnea, que tenía un desematocele que prácticamente se estaba perforando. Entonces, no sé si, Peter, te gustaría dar alguna opinión o alguno de los de la audiencia. I know you didn't promise an easy case. I didn't think it was difficult. No era un caso fácil. Okay, so bien. Let me address these points. Voy a abordar estos puntos en el borde reverso porque esto es lo que tiene first, sentido según the, yo. En primer lugar, en la UVM del segmento anterior, en este ultrasonido, no estoy seguro de que haya una afectación. Voy a devolverme. En mi opinión, cuando yo veo esto, este defecto es un clásico síndrome de Peters. Y no creo que la presión alta causó esto. Creo que esto ya estaba ahí, concurrente con el glaucoma, desde el principio. Esto no responde a la pregunta si es que se va a romper o no. No creo que estamos ahí en términos de la evisceración, si es que el ojo no le duele, si es que la bebé puede mantener el ojo abierto, si se está desarrollando y en un ojo infante, mantener el globo en su lugar es mucho mejor para el desarrollo facial en vez de eliminarlo por completo. Entonces, en este caso en particular, creo que queremos optar por salvar el globo ocular si es que fuera posible. Lo que no vimos fue el perfil del disco óptico. Aunque no se puede ver esto, mi equipo y yo encontramos que cuando uno puede comparar uno con otro, se puede ver la excavación del disco óptico y uno ahí puede tener una idea acerca del potencial visual del futuro. Si vemos un disco que está muy afectado, podemos ver que no hay potencial visual. Por el otro lado, si es que vemos un disco relativamente normal, con presiones fluctuantes, a veces queremos hacer un poco más para conservar la posibilidad de hacer un trasplante de córnea en el futuro, no para tener una visión útil, sino que para tener un poco más de visión hacia el ojo. El hecho de que el diámetro de la córnea era de 15 y que era un ojo largo, podríamos decir que este ojo no tiene un flujo funcional. El ángulo abierto, ángulo cerrado, no importa, no hay mucho flujo. Si dependiera de mí, una seguridad de angular en una cirugía de Peters casi nunca funciona, porque en primer lugar, quizás no tengan un canal de Schlemm formado, aunque lo tuvieran formado la mayoría de las veces, no es continuo. Entonces, canularíamos,
dos horas del reloj y antes de ir a la cámara. Nunca es una cirugía divertida como la que les mostré anteriormente. Sin embargo, sin este flujo, una coagulación no sería la primera línea que yo optaría, porque mi mentor utiliza esta analogía. Si es que tenemos un globo sin flujo y lo estamos llenando con agua, entonces el globo va a reventarse. Lo que hace el ciclo es que no estamos disminuyendo, la cantidad de flujo, pero hay flujo igual, sin un flujo de salida. Lo que yo haría sería, ya que la cámara es muy profunda, tenemos mucho espacio entre el lente y el cuerpo ocular. Entonces, yo pondría una válvula Ahmed de manera inferior. Lo pondría lo más atrás posible e incluso una válvula de infante para que podamos tener un poco más de flujo. Y después, como un procedimiento secundario, podemos hacer una ciclofotocoagulación para aumentar la válvula a medida que sea necesario, con el objetivo de mantener el globo ocular hasta que la niña termine de crecer y crezca simétricamente. Y si es que tiene un nervio óptico robusto, podemos intentar preservar y conservar cualquier función óptica visual que se pueda salvar. Esa es mi teoría. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Perfect, thank you so much. Eso fue lo que se hizo con esta That was done with this baby. Se le puso una válvula de Ahmed. No era fácil la técnica quirúrgica porque tenía toda la anatomía alterada y no era muy fácil distinguir dónde terminaba la esclera de la córnea. Y le bajó la presión y la mamá estaba bastante agradecida con el doctor Traipe también porque en el fondo hasta ahora está conservando el ojo. Si sabe bien que no tiene un potencial visual, pero era como bien traumático para los padres escuchar que fuera sometida a una evisceración teniendo incluso menos de un año. Así que eso. No sé si alguien quiere hacer alguna otra comentario o pregunta de este caso. Perfecto. Entonces creo que ahora podremos pasar al recreo de café o coffee break para que sigamos después con la segunda parte del módulo.